Invitó al intendente a ver la prueba de luces nocturna y lo estamos acompañando, la verdad que muy lindo, como todos los años, un circuito maravilloso. ¿Le parece cómo se va a ver Santa Fe por televisión inclusive? Y la verdad que tener 2 horas el prime time el día sábado no es un tema menor para la provincia. Para la ciudad de Santa Fe poder mostrarla al país y, ¿por qué no al mundo? Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que siempre rescatar de este tipo de eventos deportivos. Intendente, cuéntanos un poquito de los trabajos que se hicieron. Bueno, estamos hoy viendo las 700 luminarias, 200 más que el año pasado que se han puesto para que en esta carrera nocturna, que va a ser más larga, funcione toda la perfección y esa transmisión para que nos vea el país y el mundo funcione perfectamente bien. Están puestos los 2.000 muretes, el circuito tiene 3.000 metros, están todas las tareas hechas, cada vez con más profesionalismo, con la gente de Super TC 2000 nos entendemos muy bien. Y en el menor tiempo posible para interrumpir lo menos posible la actividad normal de la ciudad, que queremos reconocer a los vecinos, lo viven con mucha intensidad y con mucho acompañamiento. Todos sabemos la importancia que tiene el turismo, que genera actividad económica, empleo en los hoteles, en los restaurantes, la movida que tiene la ciudad este fin de semana, que solo la actividad del TC completa todas las plazas que tiene y bueno, incluso derrama en las localidades cercanas, y la cantidad de posicionamiento que tiene la ciudad, que va a aparecer además en este caso transmitida por un canal de aire durante 2 horas en un horario en el que hay muchos televisores encendidos en el país y en el mundo para los especialistas, así que con la misma adrenalina de siempre esperando la carrera. ¿El circuito a qué hora se va a cerrar este jueves? Después del mediodía, a la tarde, a las 3 de la tarde se va a cerrar y lo vamos a abrir ya el sábado a la madrugada, de manera que el domingo, por lo menos para el tránsito pesado, funcione ya de vuelta a Avenida Lemi 27 de febrero y que la interrupción sea la menor posible. ¿Qué se le pide a la ciudadanía? Bueno, que lo viva con alegría, con tranquilidad, con serenidad, como ha sido en los años anteriores. Quienes vienen a visitar Santa Fe se sorprenden por... bueno, por la alegría con la que la ciudad lo vive, pero también la serenidad y esa especial atención que le ponemos a los autos y además con la comprensión del caso, porque es muy importante para la ciudad. Esto es un poco la nave insignia de esa ciudad que queremos viva, en la que pasen muchas cosas, en la que haya turismo, en la que haya eventos y además nos está mirando el país, así que es una buena oportunidad para mostrar cómo Santa Fe está creciendo en este lugar, además, en el que hay inversiones, entretenimiento, comercio, turismo, el puerto, bueno, y a poquitas cuadras de nuestra peatonal, que también los comerciantes aprovechan para que sea un fin de semana muy intenso. Es un orgullo que Santa Fe sea la única ciudad que tiene una carrera nocturna y que puede, con tanto profesionalismo, y esto solo se puede hacer con el acompañamiento de toda la ciudad, transformar estas calles, que además es el corredor bioceánico, durante 2 días en una pista de carrera.